La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vamos a empezar el estudio de hoy sobre las bodas del Cordero con un principio que encontramos en Apocalipsis versículo 19 y capítulo 19 versículo 10, donde dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esta frase? El espíritu que impulsaba a los profetas, el espíritu de la profecía, tiene su fin testificar de Jesús. Este es el fin de la profecía. Y el espíritu de la profecía está sobre los profetas con el fin de dar testimonio de el Cristo venidero. En este capítulo, en capítulo 19 de Apocalipsis, vemos un tiempo de regocijo especial. Entonces nos habla de las bodas del Cordero. Justo después vemos a Jesús sobre un caballo blanco, como un soldado vencedor, guerrero. Veremos lo que significa versículo 10 cuando vayamos a Salmo 45. Y ese es donde vamos a concentrarnos ahora, en el Salmo del Antiguo Testamento que ve, el escritor ve y transmite lo que él puede ver en su espíritu. El espíritu de profecía está sobre él y él ve a este Cristo como sobre un caballo blanco, como un soldado vencedor. Bueno, así se ve en capítulo 19 de Apocalipsis. Bien, vamos pues a este capítulo 45 de el Salmo. Tendremos que estudiar un capítulo tan hermoso. Vamos a
tener que entender que el Espíritu Santo inspira al salmista a hablarnos de una forma muy hermosa con poesía, poesía hebrea. No es poesía a que a lo mejor nosotros nos tenemos acostumbrados, pero es lo típico de la poesía hebrea. Y tenemos que interpretarlo como una poesía. Bien, el primer versículo empieza, bueno, hay una introducción aquí. Nos habla del tipo de salmo que es, el tipo de música que es. Al músico principal, dice, sobre lirios. Esto era un estilo de música en Israel, lirios. Y luego se llama Masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón, palabra buena, dice el salmista ahora. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Pues vamos a volver hablar de versículo 1 de los Salmos en un minuto. Muy buenas tardes, amigos míos. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Nosotros estamos con una firmeza de que la Biblia es la palabra de Dios y sin ninguna reserva nosotros nos basamos en este libro. La Biblia nos ha convencido, Dios nos ha convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Estuve en estos días pensando otra vez, como vamos a meternos en el tema en el futuro, sobre los rollos del Mar Muerto. Vi esa historia una vez más y vi la mano de Dios tan grande sobre este asunto, como en todos los asuntos del pastor humilde, niño pastor, que fue con su manada a la región bajo de los montes a un lado del Mar Muerto. Ahora, su tribu es nomádico, creo que se llama, que es una tribu que se movió de una parte a otra. Seguían los pastos o buscaban los pastos para sus manadas. Y así es que, bueno, en un lugar desierto como es el sur de Judea, pues tenían que estar constantemente moviéndose, yendo a donde hay agua y a donde hay pasto para las ovejas y para las cabras. Bueno, el niño de esta tribu se iba con su manada. Y quiso decir también que muy cerca del Mar Muerto hay agua fresca, buena agua fresca. Y hay muchos animales, pájaros que habitan en ese lugar. A la orilla del Mar Muerto no hay nada. Es un lugar muertísimo porque el agua es muy salada, más que cualquier cuerpo de agua en todo el mundo. Y es el lugar más profundo, más bajo de altura que cualquier otro lugar en el mundo también. Bien, las temperaturas llegan a grados muy altos, más que 50. ¿Verdad? De centígrado. Un lugar muy muerto, un lugar muy triste, pero no muy lejos. Fluye un poco de agua fresca y seguramente la tribu con sus tiendas llegaron allí. Luego
los niños que cuidan las manadas van a salir, quizás una a una parte, otra a otra parte. Pero lo que quiero decir de una vez es que Dios está guiando cada movimiento. En el año 1947 de esta tribu nomádica, y el niño va hacia los montes sobre el mar muerto con su manada. Ahora, una de las cabras se escapa de los demás y va subiendo. También la mano de Dios está primeramente sobre el niño, pastor, el beduín, pastor, y está la mano de Dios sobre esta cabra. Hombre, Dios está cumpliendo sus propósitos en una fecha exacta cuando Él quiera revelar algo al mundo. Empiece de esta manera tan humilde. El beduín va siguiendo a la cabra, no la va a perder. Y van subiendo, subiendo las montañas cerca del mar muerto. Yo estuve viendo las fotos, los vídeos de personas que van visitando a ese lugar. Y lo tengo en mi mente ahora cómo fue este lugar. Un lugar donde tenía que subir, pero bueno, aún turistas pudieron subir la montaña. No era tan dificultoso, era así alto y sí un poco de difícil, pero pudieron los turistas, las mujeres también, subir. ¿A dónde estaba una cueva? Bueno, el niño no llegó a la cueva. Estaba más abajo todavía y pudo hallar y recoger la cabra que quería escaparse. Mientras que el niño está allí, como es un niño, piensa en jugar de una forma u otra, y el manera de jugar era tomar como punto una cueva, un vacío en la roca. Y él toma una roca y lo tira hacia este lugar abierto, esta cueva. No era muy grande. Y lo tiró y escuchó que algo había rompido dentro de la cueva. Con una curiosidad de como un niño pueda tener, él decide esperar a su primo, y el siguiente día los dos van hacia esta cueva. Ahora había abertura, algo pequeño, pero cabía el cuerpo en ese lugar, lo podía entrar y bajar. Y donde bajaba había muchas vasijas de cierto estilo de vasija, aunque él no sabría, pero esta vasija era de los estilos de los que fueron hechos hace 2000 años. Y encuentran estas vasijas llenos de rollos. Llevan 7 de estos rollos. Y ahí empieza una historia tremenda. Una historia en que interesaba con el tiempo todo el mundo. Y esos rollos hallados eran muy valiosos. Y al final llegó a tener un precio, uno de estos rollos, un precio de $300,000. Y fue comprado por el gobierno de Israel y fue puesto en un museo, el Museo de Israel en Jerusalén, y formaba allí una parte de este museo, lo que ellos llamaron el Santuario
del libro. Y ahí está, hasta la fecha, uno de estos rollos. Un rollo completo que contenía todos los capítulos. Era el libro de Isaías, que tenía más que 2000 años de edad, cuando fue descubierto en 1947. Y allí, el espíritu del profeta Isaías profetizó del testimonio de Jesús. Y allí, amigo mío, fue el encuentro arqueológico más importante que quizás jamás había ocurrido en toda la historia de la humanidad. Para mí es importantísimo porque comprueba definitivamente que la Biblia es la palabra de Dios. No lo explicaré todo en este momento. Tenemos otra tarea delante de nosotros, que es el Salmo 45, otra palabra de profecía, pero volveremos seguramente al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. ¿Y por qué son tan importantes? Especialmente, ¿por qué es tan importante el libro de Isaías, que fue el único rollo completo? Y era lo más importante que fuese completo, porque allí contenía tantas profecías del Mesías venidero, Jesucristo. Sí, amigo, esta es la figura de la historia más importante que jamás existió, Jesucristo de Nazaret. Y en Salmo 45 habla el salmista de él. Vamos a repasar un poquito nuestros estudios. Hemos estado hablando de la iglesia. Hemos encontrado dos símbolos bíblicos que se aplican a las iglesias de Asia Menor, que se encuentra desde el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Si quieres verlo, lo puedes ver. Habla de siete iglesias de Asia Menor. Y el número siete es simbólico. Había más iglesias que siete en Asia Menor. Había dos iglesias importantes mencionadas en la Biblia también. Uno que es tan importante porque Pablo escribió a una carta a esa iglesia, la iglesia de los Colosenses, está en Asia Menor. Hay otra iglesia llamada Hierópolis que está en Asia Menor. 9 por total, quizás más iglesias. Pero el número de nuestro estudio y del libro de Apocalipsis es 7. Solamente menciona 7. Porque tiene un propósito el Espíritu Santo en presentar 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el número 7 es simbólico. Es simbólico de una perfección completa o algo llegando a la perfección numérico completa deseado por Dios. Dios usa el número 7 como un número de perfección en distintas maneras. Perfección madura, o sea, llegando a la perfecta madurez. Es usado así la palabra perfecta. La palabra perfecta también simboliza lo que es totalmente puro, ¿verdad? Otra manera, perfección de pureza,
perfección moral, podemos decir, y también la perfección simboliza algo completa, perfectamente completa. Y este es el significado que tenemos aquí. Perfecta en ser una iglesia completa. Está simbolizando una iglesia completa como en el número 7. Este es un símbolo de que tenemos de las 7 iglesias de Asia Menor. Ahora hay otro símbolo aquí. Puedes verlo. En el primer capítulo habla de las siete iglesias como 7 candeleros. Ahora, el candelero no es literal, es simbólico. Simboliza luz. Simboliza un candelero. Bueno, lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y hasta la fecha es un símbolo para la nación de Israel. Tú verás este símbolo en muchos lugares en Israel porque simboliza su nación. Un candelero o un candelabro con 7 brazos, uno en medio, 3 a cada lado. Este simboliza Israel hasta la fecha. Lo verás en los púlpitos de que hablan los israelitas importantes. Simboliza su nación. Aquí tenemos también 7 candeleros. La diferencia es que el candelero o candelabro de Israel es una. Es un candelero. Un brazo en medio, 3 a cada lado. Todo unido, todo uno. Aquí tenemos 7 candeleros, pero simboliza una unidad más perfecta todavía que el candelabro del Antiguo Testamento. No están conectados con un brazo, con un metal, que también nos puede simbolizar que no está unidos los candeleros por una organización o por una denominación. Es separado materialmente, físicamente. ¿Qué es lo que una? Si he dicho que hay una unidad entre estas 7 iglesias, ¿qué es la unidad si no es física? Y la respuesta es que en el primer capítulo de Apocalipsis hallamos a Jesús en medio de los 7 candeleros. Y Él los unifica. Él unifica los 7 candeleros y en Cristo Jesús son uno. Bien, 2 símbolos. Símbolo de los candeleros, el símbolo del número 7, hace que esta iglesia tiene un significado más allá de 7 iglesias literales. Son iglesias proféticas. Son la historia de la iglesia completa sobre todas las épocas. Bien, indique que todo el libro es profecía. También la iglesia en 7 candeleros es profética, además de ser iglesias literales en el tiempo de Juan. El segundo símbolo ya hemos hablado que es como candelero. Un candelero de 7 brazos representa la nación de Israel hasta el día de hoy. Quiero que recordamos esto. Pero estos candeleros en Apocalipsis están en las 7 ciudades representadas por las iglesias con Cristo en medio de ellas. Cristo está en esta posición indicando que Él es quien unifica las 7 iglesias más perfectamente que pudiera hacerlo cualquier organización
o denominación. Hemos estudiado estos puntos y vemos que en el capítulo 19 la iglesia está en el cielo como una novia que se ha preparado para las bodas del Cordero. Apenas en el último programa hemos empezado un estudio del Salmo 45 y quisiera que abriera sus Biblias a Salmo 45 si te es posible, porque aquí tenemos en forma de poesía hebrea estas bodas presentadas en este libro, que apunta a las bodas del Apocalipsis 19. Vamos a seguir con este estudio ahora. Lo primero que vemos en versículo 1, apenas empezamos a hablar de esto, de que el salmista está muy emocionado en recibir la profecía que recibió sobre una persona. Es la revelación de una persona que él ve aquí. Y él dice, sus primeras palabras, con las primeras palabras está describiendo las emociones que tiene al ver lo que vio. Fue algo que le conmovió hasta los entraños. Una tremenda revelación de la persona magnífica del Hijo de Dios encarnado, preparado para sus bodas. Versículo 1. Las primeras palabras son una introducción del tipo de música que es esto y que lo titula como canción de amores. Este no es un amor como tenemos en el mundo. Esta canción es una canción del amor de Dios puesto en el corazón humano para su héroe, para su campeón, para su Cristo. Rebosa mi corazón, palabra buena. Rebosa mi corazón, palabra buena. Es algo que está hirviendo. Esa es la palabra aquí cuando dice rebosa. Habla de como agua hervida moviéndose. Así es su corazón, calentado por el Espíritu de Dios sobre el tema que tiene por delante. ¿Qué es ese tema? Lo que hablamos en el principio es el testimonio de Cristo. El Espíritu de profecía nos va a hablar de Cristo. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Ese es un canto para el Rey, de quien es el protagonista de este salmo. El Rey, el salmista dirige su canto al Rey. Todo lo que hacemos en la cristiandad, todo lo que se hace el pueblo de Dios es para Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son para el Rey. Y el salmista correctamente dirige su canción al Rey. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. O sea, está escribiendo lo más rápido que pueda. Hasta llenando su corazón estas cosas, no quiere olvidar nada, va escribiendo rápidamente, emocionado, apasionado por la revelación que vio, inspirado del Espíritu Santo. Amigo mío, no hay experiencias en todo
el mundo entre la humanidad más que lo que viene inspirado del Espíritu Santo. Hermano, tú y yo estamos en la cosa más emocionante que hay en el mundo. No hay mejor. No hay cosa mejor. Y el cristiano se emociona, se apasiona con las cosas de Dios como no puede ser conmovido por cualquier cosa de este mundo. Nosotros estamos recibiendo cosas de lo alto, cosas de Dios, cosas más ricas que el oro, que el plata, que las joyas. Estamos en mejores cosas. Emocionado, apasionado por la revelación que vio, inspirado del Espíritu Santo, está escribiendo el salmista lo más rápido que pueda. Como escribiente, muy ligero, dice. El Espíritu de Cristo se levanta en el salmista para testificar de Cristo. Su espíritu es conmovido y las verdades eternas de Dios le fluyen a él como un río. Abre su boca para hablar de asuntos que el ojo no ha visto ni oídos han escuchado. Ha recibido una revelación de Cristo el Rey. Ve a Cristo, rebosa su corazón. La palabra puede ser traducido saltar como manantial. Una obra del corazón es la obra de Dios siempre. Su lengua es como pluma, dice él. Versículo 2 empieza a describir la revelación que ha tenido. Es la revelación de una persona. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, con una bendición eterna sobre esta persona que está Dios revelando al salmista. Lo ve como el más hermoso de los hijos de los hombres. No es un mero hombre que ve, porque es la traducción más correcta. Dice, eres más hermoso de lo, bueno, así lo dice, eres el más hermoso, más allá, debe decir, de los hijos de los hombres. Es una hermosura más que la hermosura humana. Eres el más hermoso, más allá de la hermosura de un hombre. No es un mero hombre, porque es más hermoso. Sus labios hablan con gracia y de gracia. Lo que él dice es por la gracia de Dios, y lo que él habla es que habla de la gracia. La gracia se derramó de tus labios. La gracia siempre viene de Dios. La gracia siempre viene de Dios. Y la gracia es derramado por los labios de esta persona que el salmista está viendo. Es la gracia de su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La gracia bendecida de Dios se derrama de sus labios en proporciones infinitas, sin límites. Él habla palabras de gracia, lo que el hombre no sabe decir. Palabras desde el cielo, desde lo alto, desde Dios.
desde su trono, su palabra desde antes de la fundación de la tierra, es una palabra eterna, nunca pasará, no tiene principio, no tiene fin. Él habla de cosas eternas. Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo. Oh valiente, está hablando de la misma persona, ahora lo llama el valiente. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Hermosa poesía en estas palabras. Ciñe tu espada. Es un guerrero. Él es omnipotente en gloria y majestad. Preparado para la batalla. Semejante como en Apocalipsis 19, escrito muchos siglos después, ahí es descrito la misma persona. Vea, después que te habla de las bodas del Cordero, se presenta el novio sobre un caballo blanco con ejércitos tras él. Este es el mismo que está viendo aquí el salmista. Él es el valiente, el triunfador, el que nunca sufre derrota. La gracia bendecida de Dios es lo que Él habla y con lo que Él habla. Él es omnipotente en gloria y majestad, preparado para la batalla semejante como vemos en Apocalipsis 19. Él es un guerrero de gloria y majestad. Otra vez tengo que intentar de describirle, quien es imposible describir porque es más allá de nuestras palabras. Su persona es más allá, como dice, más hermoso que los hombres. ¿Y cómo voy yo entonces poder describir de su gloria y de su majestad si no sabemos tal cosa aquí en la tierra? Tal cosa semejante a él es incomparable, el que el salmista está viendo. Leeremos versículo 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Bien, está intentando con su poesía el salmista describir a uno como un protagonista que jamás tiene comparación. ¿Cómo va a describirlo? Pues lo intenta hacer lo mejor que pueda, usando su poesía para glorificar sus palabras, para hacerlos más allá de lo normal. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Esta humildad es lo que me llama la atención de las tres palabras aquí: verdad, humildad y de justicia. Jesucristo dijo: soy manso y humilde de corazón. Hablando ya, como hemos hablado, de su gloria, de su majestad incomparable, como no hay en el mundo, como no hay hombre igual. Pero esta misma persona tiene otra hermosura que es raro que el hombre en el mundo que tiene poder exhibe. ¿Cuál es? La humildad. Cristo, además de ser majestuoso, está humilde, manso,
de corazón. ¿Puedes imaginar una personalidad tan hermosa como es eso? Lo bueno es que no dice majestuoso y orgulloso, no, humilde. Además, tiene controlado totalmente el orgullo. No se ensalza de orgullo. Es humilde, es humilde. El verbo de Dios, la palabra de verdad, de humildad, de justicia. Tu mano poderosa hará cosas asombrosas, claro, sobrenaturales. Esta es una persona sobrenatural y cuando se revela, como está revelando aquí en Salmo 45, siempre se ve lo que es sobrenatural, porque él no es una persona natural. Tiene que ser lo que él es, y él es sobrenatural. Él prospera como fruto de su naturaleza, y nadie puede esperar prosperar en Cristo sin tener la misma naturaleza por medio de un nuevo nacimiento. Prospera. Prospera en las cosas importantes, no con el sucio dinero. No prospera con propiedad mundana. No se prospera con bendiciones espirituales en lugares celestiales, donde es que el Cristo también quiere recibir. El cristiano también tiene que recibir sus bendiciones. Fuera con la riqueza de este mundo, no nos vale. Son vanidades que desaparecen, que son temporales, que no podemos llevar con nosotros a la eternidad. No, no, la prosperidad celestial es lo que buscamos. Y Cristo, no hay como Cristo, prosperado con bendiciones espirituales, en lugares celestiales. Oh, hemos entrado en algo tremendo. Yo no sé cómo tú entraste en el cristianismo, hermano mío. Yo sé cómo yo entré, casi desde mi niñez. Pero yo quedo asombrado de la grandeza en que tengo una pequeña parte. La grandeza de cosas celestiales, de cosas eternas. Tenemos un mensaje que proclamar, que el más sabio del mundo no sabe nada. La verdad, la mansedumbre y la justicia. Su derecha hace hechos asombrosos, porque él es el Hijo de Dios. Versículo 5. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tus saetas agudas. Reinará hasta que conquista cada enemigo y penetra cada corazón rebelde, demandando o entrega o destrucción. Algo, una decisión completa. No de medias nunca. O es de entrega total al rey o destrucción total por su mano. Cada hombre se hace o prisionero de guerra o es una caída fatal. Uno o el otro. Estamos en asuntos de vida y muerte y son eternos. Este campeón vence el mundo. Su obra llega al corazón. El rey tiene una trono eterno.
Lo veremos en versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos viendo al Cristo en su gloria celestial en este capítulo. Nos hemos acostumbrado a hablar de él y muy bien lo hacemos, humillado sobre una cruz, sus manos y sus pies perforados. Nos hemos podido amarle así. Él, con la sangre fluyendo de sus venas, pagando el precio por nosotros, sufriendo, avergonzado por los hombres, rechazado por los hombres. Pero aquí en este salmo no lo vemos así. Lo vemos con el resultado final, triunfante sobre la cruz, resucitado de los muertos, habitando lugares celestiales, venciendo a cada enemigo. Este es el Cristo glorificado. Versículo 6, tu trono, oh Dios. La persona que está viendo el salmista es divino, es Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¡Qué revelación está recibiendo el salmista! De un Cristo tronado, con cetro de una justicia perfecta. Su cetro es de justicia y derecho perfectos. Señor de señores y Rey de los reyes, es divino, que reina con perfecta justicia. No podemos ni imaginar tal cosa, porque en el mundo hemos visto una justicia fracasada sino todos los días se fracasa. Falla la justicia. A veces culpa el no culpable, otras veces libra el culpable. En el mundo, aunque hay un intento de hacer justicia, se hace muy imperfectamente. No, tenemos que mirar hacia arriba para ver la justicia perfecta que no falla, que en cada caso triunfa y es perfectamente hecha la justicia por medio de su mano. Versículo 7. Has amado la justicia y aborrecida la maldad. Por tanto te ungió, por tanto, por eso. Porque ama y porque aborrece. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Ves? Se llama Dios y tiene Dios. Es igual que dijo Juan el apóstol. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla aquí de el Dios tuyo. ¿A quién? Acaba de pronunciar Dios en versículo 6. El Padre y el Hijo. El Hijo es pronunciado Dios aquí. En versículo 7 se está hablando del Padre. Te ungió el Padre tuyo, podemos decir, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ama y aborrece. Al mismo grado que ama, aborrece. No te lo olvida. Esa verdad bíblica. El atributo de Dios. Su gran amor le hace aborrecer. Porque ama la justicia
con un amor perfecto tiene que aborrecer la injusticia. Este es el ungido, el Cristo. Habla del Padre y del Hijo. El Padre preparando la boda para el Hijo. Él ama la justicia y reina con absoluta fidelidad a ella. Él aborrece la maldad y dirige cada gramo del peso de su majestad gubernamental contra ella. Por eso Dios, quien es justo, le ha ungido de ser encima con toda aprobación efectivo para la eternidad. Él es Señor y Cristo. Ahora empiece a hablar de óleo y de otras especies ricas. El óleo de alegría. Seguimos en versículo 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Desde palacios de marfil, las especies, vienen las especies de aroma grato. Aquí pienso en la mujer con el vaso de nardo puro, que ve más allá de su humanidad, sino ve también la persona, el ser humano, frente a ella como un ser celestial del palacio del marfil, y ella derrama sobre él vaso de nardo. Pero esto tenemos que continuar en el siguiente programa, porque no nos da tiempo y quisiera que veamos lo que esta mujer está viendo, porque ella está viendo lo que el salmista vio. Vamos a hablarlo en el siguiente. Voy a explicar un poco lo que pueda de lo que yo vea sobre este asunto de cuando Cristo fue ungido por esa mujer. Fue ungido porque fue un ser divino y la mujer le vio así y le amó con un amor divino. Pero eso tenemos que hablar en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros. Hemos terminado la mitad, casi, del Salmo 45 y de esto vamos a hablar, incluyendo esa historia que tenemos en el Nuevo Testamento de la mujer que ungió a Cristo. Entonces, claro, vamos a hablar de las bodas. En los siguientes versículos nos habla de la esposa o de la novia y de otras mujeres que la atiendan. Bueno, esa va a ser una boda como nunca jamás el hombre ha visto en el cielo. Y tú y yo vamos a poder ser testigos en esa boda. Además, tomamos parte con la novia del Cordero. Esto lo hablamos en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros. Espero que haya interés suficiente sobre esta persona que el salmista vio con tanta emoción, con tanta pasión, porque Cristo merece tal reacción. Así que le vamos a alabar, le vamos a adorar desde el corazón, con todo nuestro ser, porque Él es digno. Hasta la próxima vez.